911, what is the problem? ¡Vengan rápido! ¡Auxilio! ¡El piso se rompió! ¡Mi nieta, mi nenita está herida, sangrando! Do you speak English? ¿Inglés? No. No. Mi nieta se cayó a través del piso. Vivimos en la calle 9, número 529. I am not getting an address. Are you using a cell phone? What is your address? Adreso. I need adreso. ¿Qué es adreso? I don't understand. Speak English. Is there someone there that speaks English? Can someone help me here? Does anyone speak Spanish? Mi nieta está herida, sangrando. ¿Me entiende? I'm sorry, no Spanish, English. Call back with... I'm sorry, I don't know what to do. Please, please call back with someone who speaks English. Desde sus inicios, uno de los valores más destacados de los Estados Unidos ha sido la inclusión y la integración de personas que hablan diversos idiomas. Sin importar el idioma, nos unen los mismos sueños y la creencia en un conjunto común de principios legales que gobiernan nuestra sociedad. Uno de esos principios es el título 6 de la Ley sobre Derechos Civiles de 1964. Nadie en los Estados Unidos, debido a su raza, color u origen étnico, será excluido de participar en, se le negarán beneficios de, o ser discriminado por ningún programa o actividad que reciba ayuda financiera federal. Veamos uno de los aspectos del título 6, la prohibición contra la discriminación por el origen étnico. ¿Qué es origen étnico? No es lo mismo que ciudadanía, ni el lugar de nacimiento. En términos sencillos, origen étnico se refiere al linaje, y la discriminación por origen étnico incluye todas las acciones que tratan a una persona o grupo de personas de forma diferente o peor debido a su linaje. Una de las características asociadas con el origen étnico es el idioma. La discriminación por la habilidad de una persona de hablar, leer, escribir o comprender inglés puede ser una forma de discriminación por origen étnico. Si alguien tiene una habilidad limitada para hablar, leer, escribir o comprender inglés, tiene un conocimiento limitado en inglés, o LEP. Todos los gobiernos locales y estatales y demás entidades que reciben ayuda financiera del gobierno federal se conocen como receptores. Los receptores incluyen entidades como hospitales, departamentos de policía, autoridades de vivienda, centros para desempleados y entidades estatales como oficinas de cupones de alimentos, organismos sociales y de asistencia pública, etc. Ellos deben brindar a las personas con LEP un acceso significativo a todos los beneficios, información, servicios, encuentros y derechos disponibles para las personas que hablan inglés. El título 6 ha formado parte de las leyes de derechos civiles desde 1964. La Orden Presidencial Ejecutiva 13166 decretó que las entidades federales deben brindar a sus receptores pautas sobre cómo tomar medidas razonables para brindar un acceso significativo a las personas LEP. La orden también exige que las propias entidades federales entreguen un acceso significativo a las personas LEP. Pero, ¿qué significa brindar un acceso significativo? Aunque hay muchos factores que pueden usarse, las pautas federales se centran en los siguientes 4 factores al considerar cómo brindar un acceso significativo. Primero, el número o proporción de personas LEP en la comunidad. Mientras más personas hablen un idioma determinado y califiquen para recibir servicios o tengan probabilidad de ser atendidas, se necesitan más servicios en dicho idioma. Segundo, la frecuencia con que un receptor tiene o debiera tener contacto con personas LEP. Mientras más frecuente sea el contacto, mayor necesidad habrá de intérpretes, traductores u otras herramientas lingüísticas. Tercero, la naturaleza e importancia del beneficio, servicio, comunicación o información para la persona LEP. Mientras más importante, mayor será la necesidad de servicios lingüísticos oportunos y de calidad.
Otro enfoque es determinar las consecuencias para una persona LEP si la comunicación no es eficaz. Cuarto, los recursos disponibles junto con los costos de brindar ayuda lingüística. Generalmente, no se espera que los programas pequeños con poco presupuesto entreguen servicios lingüísticos del mismo nivel y costo que los programas grandes con mayor presupuesto. Equilibrar estos factores ayudará a determinar el nivel de servicios lingüísticos necesarios para un acceso significativo. Tú me da cổ tay, tú me té, tú me da cổ tay. ¿Puedo ayudarlo? Ay, la uva. ¿Habla usted inglés? ¿Inglés? ¿Inglés? No, inglés. ¿Viene alguien con usted que pueda servirle de traductor? Este paciente tiene dolor. Apenas habla inglés y ni siquiera puede obtener sus antecedentes médicos básicos. ¿Tienes alguna idea? Bueno, está Bun Tan, nuestra experta en informática. Ella habla un idioma asiático, pero no estoy seguro cuál. ¿Por qué no la llamo para ver si nos puede ayudar? Hola, Bun Tan. Necesitamos su ayuda. Tenemos un paciente que habla un idioma asiático, pero no sabemos cuál. ¿Qué idioma habla usted? Yo hablo tailandés. ¿Le puede preguntar qué idioma habla y cómo se llama? Hello, el cổ tay thì bị đau quá. Swadika, khinh chơi lại cả. Tôi cần sự giúp đỡ. Yêu càng lúc càng đau thêm. Él no habla tailandés, él habla vietnamita. Ah, bueno, gracias de todos modos, Bun Tan. La señora Lei no es vietnamita. Sí, pero ya se marchó. Señor, ¿puede firmar esos formularios? Llevémoslo adentro para ver que lo atienda. Doctor Lepech, esta persona no habla mucho inglés. No tenemos sus antecedentes médicos, solo un formulario de consentimiento firmado. Creemos que habla vietnamita, pero la única persona que podría haber interpretado es la señora Lei, la recepcionista, y ya se marchó. No se preocupe, señor. Lo atenderemos bien. Empezaremos con una radiografía. Señor, le sacaremos una radiografía. ¿Tiene antecedentes de enfermedad graves o alergias a medicamentos? ¿Tiene antecedentes de enfermedades graves o alergia a medicamentos? Bien, le daremos medicamento para evitar el dolor. Desmayo en el pasillo, doctor Lepech. Su pulso es débil, apenas respira. Tal vez sea una reacción a la codeína. Esta situación puso en riesgo la vida del paciente y pudo haberse evitado. Sin ayuda lingüística, ni el doctor ni el personal de enfermera pudieron comunicarse con el paciente para conocer sus antecedentes. En este caso, el hospital está en una comunidad con un número significativo de personas LEP de habla vietnamita que podrán necesitar atención. Los servicios médicos de emergencia son especialmente urgentes e importantes.
El hospital es grande y razonablemente puede acceder a diversos recursos de ayuda lingüística. Obviamente, el hospital debe tomar medidas para brindar ayuda lingüística y garantizar que este hombre acceda a sus servicios. Intentar usar a la experta en informática como intérprete no sirve, ya que el personal del hospital no supo identificar el idioma que se necesitaba. No se sabía si ella podía interpretar de manera competente dicho idioma, o si resguardará la confidencialidad del paciente. Ahora, veamos qué sucede cuando se entrega ayuda lingüística competente. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Habla usted inglés? ¿Inglés? ¿Inglés? No, no inglés. Señor, ¿cuál de estos idiomas habla? Hola, Lynn. Gracias por venir tan rápido. Este es el paciente. Este es un formulario que nos autoriza a revisarlo, evaluarlo y tratarlo. Đây là đơn cho phép chúng tôi khám, đánh giá và chữa trị cho ông. En inglés dice lo mismo que está escrito en vietnamita. Puede leerlo y firmarlo, por favor, y decirme si tiene alguna pregunta al respecto. Trong đơn này, tiếng Anh cùng đồng nghĩa với tiếng Việt. Yêu cầu ông đọc và ký tên vào đó. Và xin ông cho biết nếu ông đọc. Me llamo Malik Morgan y soy su enfermero. ¿Cómo se llama? Tôi là Malik Morgan và tôi là y tá. Tôi nombre gì? Tôi tên là Phan Phạm. Me llamo Phan Phạm. Mucho gusto, señor Phan. Hân hạnh được biết ông Phạm. Ahora, ¿qué lo trae por acá? Bây giờ ông đến đây có việc gì? Tôi bị té trên bốt bậc thang phía ngoài nhà của tôi. Me caí por los últimos cuatro escalones a la entrada de mi casa. Tôi nghĩ là tôi bị gãy cổ tay, bị sưng lên liền, tôi không thể cử động mấy ngón tay tôi được nữa, đau quá không chịu nổi. Creo que me quebré la muñeca, se hinchó de inmediato y ahora apenas puedo mover los dedos. Están adormecidos, siento mucho dolor. Doctor Rapes, el paciente se llama Tang Pham. Se cayó por algunos escalones y cree que se quebró la muñeca. Habla vietnamita, pero no mucho inglés. Por lo que llamamos a la señora Nguyen, una de las intérpretes de planta, para que él nos ayude. Hola, soy el doctor Lepesh. ¿Cuándo se cayó? ¿Se pegó en la cabeza? ¿Perdió el conocimiento? ¿O se golpeó en otra parte? Chào ông, tôi là bác sĩ Lepesh. Khi té, ông có bị đụng đầu ngất xỉu hay bị thương chỗ nào khác không? Thưa không. Cổ tay tôi bị gãy, mấy ngón tay tôi bị tê hết, tôi không cử động được. Nếu không thì sẽ bị đau thêm. No, solo me duele mucho la muñeca. Y si la muevo, me duele aún más. ¿Tiene antecedentes de problemas médicos o toma algún medicamento regularmente por alguna enfermedad? ¿Ông có tiền sử y tế gì không? ¿Ông có uống thuốc thường xuyên cho bệnh nào khác không? Không. Tôi không nghĩ rằng tôi có bệnh ngặt nghèo nào. No tengo ninguna enfermedad que yo sepa. Bien, ¿toma algún remedio para el dolor? Vậy tốt, ông có uống thuốc gì để trị đau chưa? Tôi không uống thuốc gì hết. Tôi đi thẳng tới đây liền. No, no he tomado nada. Vine acá de inmediato. ¿Es alérgico a algún medicamento? Ông có bị dị ứng với thuốc nào không? Dạ có. Tôi bị gãy chân mấy năm trước đây. Có cho tôi uống thuốc codein nên tôi bị phản ứng với thuốc này. Tôi được dặn không bao giờ nên uống thuốc này được nữa.
Sí, hace unos años me quebré una pierna y me dieron codeína. Tuve una reacción adversa y me dijeron que nunca la volviera a tomar. Le sacaremos una radiografía a su muñeca. ¿Cuánto es hecho? ¿Cuánto ven como tal exo? Ya. ¿Qué más vas? Bueno, gracias, doctor. El paciente es alérgico a la codeína, así que por favor dele torbal. Este hospital pudo evitar una situación riesgosa para la vida de un paciente LEP porque tenía servicios de ayuda lingüística. Analicemos lo que sucedió. Usando una tarjeta de identificación de idiomas, el personal pudo identificar el idioma que hablaba el paciente. Se puede descargar una tarjeta de muestra en www.lep.gov. Colocar avisos en los idiomas más comunes para avisar a las personas LEP sobre la ayuda lingüística las incentivará a identificar sus necesidades de idioma. La Administración de Seguro Social tiene un cartel de idiomas que puede usar. Luego, el hospital usó un intérprete de planta para comunicarse de manera significativa con el paciente. Dado el tamaño de la población LEP de habla vietnamita en su área de servicio, el hospital decidió que una forma eficaz de brindar ayuda lingüística era contar con intérpretes de planta. Contar con personal bilingüe o intérpretes de planta calificados puede ser una opción económica al atender a muchas personas que hablan un mismo idioma. Otras opciones a considerar incluyen subcontratar intérpretes independientes. Es útil cuando no hay una necesidad constante de ayuda lingüística. Usar servicios telefónicos de interpretación, los que a menudo pueden ofrecer ayuda lingüística en varios idiomas, aunque estos servicios no pueden proporcionar comunicación no verbal. Usar voluntarios de la comunidad, lo que puede ser una opción suplementaria económica, particularmente si se establecen acuerdos formales con organizaciones comunitarias. Sin importar el tipo de servicio lingüístico oral usado, la calidad y exactitud del servicio son fundamentales. Por ejemplo, la competencia de un intérprete va más allá de su autodenominación como bilingüe. La competencia incluye demostrar habilidad para comunicarse eficazmente tanto en inglés como en el otro idioma. Conocer en ambos idiomas términos y conceptos especializados. Comprender las reglas de confidencialidad e imparcialidad, así como el papel de intérprete. Además, al usar intérpretes contratados o voluntarios de la comunidad, es mejor usar intérpretes que hayan sido capacitados en la información y los servicios que brinda el programa. Hay métodos adicionales para brindar ayuda lingüística económica. Usar servicios de interpretación de videoconferencia u otra tecnología. Aunar recursos y normalizar documentos para reducir las necesidades de traducción o centralizar los servicios de interpretación y traducción para aumentar la eficacia y reducir los costos y gastos administrativos. Hola, ¿puedo ayudarla? Lo siento, pero no sé qué idioma está hablando. ¿Habla usted inglés? Desea un formulario. Desea un formulario. Inglés no. Chino. Puede volver y traer consigo a alguien que le ayude en chino. Puede llevar un formulario con usted a casa, llenarlo, traerlo o enviarlo por correo. ¿Inglés no?
¿有人能帮忙吗? Lo siento, señora. Deseo ayudarla, pero aquí no hay nadie que hable chino. Tendrá que buscar a alguien más que le ayude. Lo siento. El programa de cupones de alimentos es un servicio importante. Está disponible para todas las personas de bajos ingresos en los Estados Unidos y sus territorios. Se debe evaluar inmediatamente a cada postulante para determinar si su necesidad es urgente. Si la necesidad de un postulante es urgente, la ley exige que dicha persona reciba cupones de alimentos dentro de 7 días. Además, cada postulante al programa de cupones de alimentos tiene el derecho de presentar su postulación el mismo día en que vino a la oficina. Este derecho es muy importante para todos los postulantes. Mientras más pronto presente su postulación y se apruebe, más pronto recibirá el postulante la ayuda nutricional necesaria que brinda el programa de cupones de alimentos. Volvamos al análisis de los 4 factores. Este programa, 1, recibe muchas postulaciones de personas LEP. 2, frecuentemente atiende a un número significativo de hogares LEP de bajos ingresos. 3, brinda ayuda nutricional urgente a hogares de bajos ingresos. Y 4, la importancia de dar servicios de nutrición a postulantes LEP es mayor que los costos financieros. Además, las normas federales exigen que las oficinas estatales y locales del programa de cupones de alimentos evalúen las necesidades LEP de la comunidad y, según cuáles sean los idiomas LEP más comunes, diseñen un plan para responder eficazmente a dichas necesidades. Específicamente, las normas exigen que cada oficina que atienda a más de 100 hogares de bajos ingresos que hablen un mismo idioma distinto del inglés debe contar con personal y material impreso bilingües, incluyendo los formularios de postulación para satisfacer las necesidades lingüísticas de dicho grupo. Para optimizar su ayuda a los clientes LEP, las oficinas también han usado servicios telefónicos de interpretación o establecido acuerdos con organizaciones comunitarias que cuentan con personal bilingüe. Como el recepcionista no pudo comunicarse con la mujer LEP, ella se vio obligada a buscar su propio traductor e intérprete y no recibió un acceso significativo al programa de cupones de alimentos. La señora Lee no pudo postular al programa el mismo día en que recibió el formulario. Por ello, la familia Lee sufrirá un retraso innecesario en la obtención de los beneficios a los que tienen derecho. Ahora veamos cómo se pudo haber manejado de mejor forma esta situación si la oficina hubiera tenido un plan para atender a las personas LEP. Hola, ¿puedo ayudarla? Lo siento, no hablo chino. Tendrá que ir a ver a Brenda. Ella es nuestra encargada del caso que habla chino. Gracias.哎，您好，我叫Brenda，请问你叫什么名字？有什么事情我可以帮你忙吗？ 我叫李娇，我想知道粮食券是不是在这申请。是啊，李太太，这个呢是中文的粮食券福利申请表，您可以在这里填写，然后呢安排面谈的时间。您也可以填好之后再带回来，或是邮寄给我们。如果您方便的话，您可以现在就填写这些基本的资料，然后我们今天就可以告诉您您是否能获得这项福利。 如果您今天能交回填好的资料，我们就能够尽快的把这份福利交给您。您只要先把这些基本的资料先交给我，其他的问题呢可以以后再回答。啊，谢谢。我会收到中文的资料吗？我看不太懂英文。您会的，从这个办公室寄出来的资料都会是中文。等你面谈的时候呢，我会详细的把整个过程跟您解释。啊，太谢谢你了。 Esta es la forma correcta de atender a postulantes LEP. La oficina sabía que atendía a una gran población china.
Con esta información, la oficina tomó medidas de ayuda lingüística para atender a dicha población. Esta información también permitió que el personal identificara el idioma de la señora Lee y le dirigiera a una encargada de casos que hablaba chino. La encargada del caso entregó el formulario de postulación e información importante sobre el programa y los servicios LEP a la señora Lee en chino. Para optimizar su ayuda a los clientes LEP, las oficinas también han usado servicios telefónicos de interpretación o establecido acuerdos con organizaciones comunitarias que cuentan con personal bilingüe. ¿Puede pasarme mi pelota, por favor? Lo siento, ahora es mía. Eso no es gracioso, devuélveme la pelota. No era broma, lo pienso devolverle la pelota. Siempre abusas de todo, Stacy. Creo que todos te tienen miedo, pero yo no. Ahora devuélveme la pelota. Entonces no debiste haberla tirado a mi padre. ¡Devuélveme la pelota o yo! ¿O tú qué? ¿Qué vas a hacer? Natalia, alto, alto. ¿Quién se cree que es? Nadie tiene derecho a empujar a mi hija. ¿Le gustaría que yo empujara a su hija? Estoy ayudando a esas niñas, no sé. Natalia, di qué ha pasado. Ella vino a nuestro patio y me empujó. Le dije que mantuviera lejos y se llevara su pelota, pero me empujó de todas maneras. Más vale que hables en inglés. Su hija le debe a mi hija una disculpa. Natalia, discúlpate con Stacy ahora mismo. No le grite a mi hija, no le hables a Natalia, no le hables a Natalia. Señora, no sé qué está diciendo, hable en inglés. Sé que puede hacerlo. Natalia, dile que hable en inglés. Deje de gritarle a mi mamá, déjele tranquila. Tu madre está fuera de control. Recibimos una llamada sobre una posible agresión. ¿Qué sucede aquí? Agentes, policías, menos mal que llegaron. Esta mujer es desquiciada. Trató de agredirme a mí y a mi hija. Señora, es cierto. Espere, señora, por favor, cálmese. No puedo entenderla. Yo les diré lo que pasó. Esta mujer y su familia no me han causado más que problemas desde que llegaron a nuestro vecindario. Señora, por favor, díganos simplemente bueno, qué pasó hoy día. Salí al patio y vi como ella empujaba a mi hija. Nadie le pone la mano encima a mi hija. Deben arrestarla ahora mismo. Señora, la empujó. ¿Empujó usted a esa niña? Por favor, lo siento. Por favor, no. Por favor, no policía. No policía. Esto es verdad. ¿Empujó usted a la hija de la señora? Por favor, no policía. No policía. Yo ya les dije lo que pasó. ¿No me escucharon? Ella empujó a mi hija y luego trató de empujarme a mí también. Señora, por favor, cálmese. Señora, ¿sabe algo de inglés? Ella habla inglés, créame. Ella habla bien inglés, solo está fingiendo. Ella no sabe inglés. ¡Ah, tonterías! Dile a tu madre que nos cuente qué pasó y dile que la agresión es un asunto muy grave y que si ella lo hizo, podríamos arrestarla y meterla a la cárcel. Полицейский говорит, что он тебя арестует и в тюрьму посадит. No, no, no. Вы не можете забрать меня от моего ребенка? Вы не можете меня увести от нее? Mi mamá dijo que lo siente. Por favor, no se la lleven. Señora, ¿a dónde cree que va? Va a tener que venir conmigo a nuestro vehículo para que podamos solucionar todo esto. ¡No! ¡No! La policía podría haber manejado mejor esta situación. Generalmente, usar menores como intérpretes para el agente o la madre es inadecuado. Puede que los receptores, como la policía, no planifiquen usar menores, amigos, familiares u otros intérpretes informales para dar un acceso significativo. Depender de este tipo de intérpretes informales plantea muchas dudas. Primero, no hay cómo saber si hablan correctamente ambos idiomas o si conocen los términos usados por el receptor particular en ambos idiomas. Pueden causar confusión
y graves consecuencias. Segundo, no han sido capacitados para interpretar, que es una técnica especial que requiere gran precisión. Tercero, puede que surjan dudas o problemas de confidencialidad. Por ejemplo, puede que la persona LEP no se sienta cómoda revelando información personal, médica, legal, económica o de otra índole a un amigo o familiar. También pueden surgir conflictos de intereses. Por ejemplo, cuando un policía usa un testigo u otra persona involucrada en una situación como intérprete. Además, pedirle a la persona LEP que consiga su propio intérprete le impone una carga adicional sobre dicha persona. Todos estos problemas son aún más graves cuando se involucra a menores. Por estas y otras razones, es importante que los receptores planifiquen y busquen formas adecuadas para comunicarse con personas LEP. Sin embargo, en situaciones de emergencia no previstas, donde no haya otra alternativa, puede que sea necesario usar temporalmente a menores o familiares como intérpretes. Dile a tu madre que nos cuente qué pasó y dile que la agresión es un asunto muy grave y que si ella realmente lo hizo, podríamos arrestarla y llevarla a la cárcel. Espera, espera, no podemos pedirle eso. Es solo una niña. Ella está involucrada emocionalmente y quizás ni siquiera le puede decir a su madre lo que pediste. Tienes razón, lo olvidé. ¿Tienes alguna idea? Sí, Ivanov habla muy bien ruso. Está a cargo de un sector cercano, pero no sé si le toca trabajar hoy. Ve si la estación lo puede enviar para acá. Bien, y si no está disponible, la estación podrá comunicarnos con el servicio telefónico de interpretación. Esperen, esperen, ¿no la arrestarán? Cálmese, señora, estamos manejando la situación. Tan pronto consigamos un intérprete de ruso, aclararemos lo que sucedió. Señora, le voy a mostrar. Ladna. Los policías manejaron mejor esta situación. No usaron a la niña como intérprete ni para ellos ni para la madre. Van a comunicarse con el agente Ivanov. También tienen un plan de reserva y pueden usar un servicio telefónico de interpretación si Ivanov no está disponible. Además, tenían un cartel en ruso que explicaba que buscarían a alguien que hablara ruso. El departamento de policía ha evaluado a la población que atiende y buscó formas de comunicarse eficazmente con la población LEP. Williams, ¿tienes la información que necesitamos? Sí, tenemos la cantidad de población LEP en nuestra jurisdicción. Según los datos del censo, tenemos una gran población LEP que habla ruso. Conseguimos información sobre la población LEP del distrito escolar y grupos comunitarios con lo que hablamos. También encuestamos a nuestro personal para calcular que con frecuencia el departamento atiende a personas LEP. ¿Hemos estado trabajando con los encargados del presupuesto y otros como nos pidió? Para saber cuánto costaría contratar un servicio telefónico de interpretación. Bien. ¿Hicieron también una lista con todas las personas del departamento que hablan otro idioma? Sí, también lo hicimos. Bien. Puede que debamos revisar la lista con cuidado para asegurar que las personas que dicen ser bilingües realmente sean competentes para comunicar y obtener información de personas LEP. Sí, señor, me encargaré de eso. Bien, este plan LEP que estamos formulando es un proyecto en curso, pero debemos brindarle algo a los policías que entran en contacto con el público para que sepan qué procedimientos usar cuando se encuentren con personas LEP. Además, debemos entrenar a los despachadores y los agentes en la calle. Asegúrese de que entreguemos la información al pasar la lista y que el supervisor de los despachadores se reúna con su gente para explicarles los procedimientos. Hablaré con el capitán en la academia y le daremos entrenamiento especial a los reclutas y luego prepararemos una capacitación para el personal en servicio. Bien, ya tiene sus asignaciones. Hablaremos más en la próxima reunión. Si una persona LEP cree que ha sido discriminada ilegalmente, puede presentar una queja al gerente del programa y también ante la entidad federal que brinda fondos a dicho programa. Los receptores deben explicarle a las personas cómo presentar quejas. Como último recurso, pueden presentar una queja al Departamento de Justicia, la institución fiscalizadora del gobierno. Encontrará más información sobre programas LEP y el Título 6, incluyendo cómo presentar quejas
en www.lep.gov. Los casos que hemos visto ilustran algunas de las consecuencias de no brindar ayuda lingüística adecuada. También muestran algunas formas económicas de garantizar un acceso significativo. Todos debemos trabajar juntos para ayudar a identificar y satisfacer las necesidades lingüísticas de la comunidad donde vivimos y trabajamos. Al trabajar juntos, podemos garantizar que el acceso significativo signifique lo mismo en todos los idiomas. 911, what is the problem? ¡Vengan rápido! ¡Auxilio! ¡El piso se rompió! ¡Mi nieta, mi nenita está herida, sangrando! Do you speak English? Inglés, no. Por favor, espera una operadora que habla español. Señora, ¿cuál es el problema? Ay, mi nieta está herida, sangrando. El piso del ático se rompió. ¿Puede ver a su nieta ahora? Sí. ¿Dónde está sangrando? ¿Y está despierta? En el costado, está sangrando en el costado. Está llorando, sabe que le duele. Ok, señora, ¿cuál es su dirección? Vivimos en la calle 9, número 529. Vengan rápido. Estoy enviando a alguien ahora. Por favor, no cuelgue todavía. Bien, por favor, apúrense. Unit 25, what is your 20? Corner of Main and 13th. Unit 25, we have an 1131 at 529. 9th Street, repeat, 529 9th Street, reporting an 1147 John, due to fall through attic floor, bleeding from side but alert, 1141 been made. Grandmother will meet you at the front and will stay online until handoff. Be advised that the Spanish language assistance needed. Dispatch, we are rolling code 2. Sergeant Sanchez responding. Señora, va en camino un agente que habla español y una ambulancia. Por favor, reciba a la gente en el frente de su casa y llévelo donde su nieta. Pero no cuelgue sino hasta que él llegue, para que me pueda decir si necesita alguna ayuda. Listo, ya llegaron. Gracias, muchas gracias. Ok, señora, ahora voy a colgar el teléfono. Ahora el agente podrá ayudarla a usted y a su nieta. Adiós.